Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Feliz lunes, feliz inicio de semana, feliz Vlogmas número 9. Pues con la bendición de Dios, chicos, empezamos esta semana muy muy fuerte, celebrando que ya somos más de 6.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos ustedes, no se imaginan cómo se los agradecemos. Estamos creciendo poco a poco, obviamente quisiéramos que sea rápido, ¿verdad? Pero pues no. Lento y seguro. Así que pues por favor les pedimos que compartan nuestros videos, que nos dejen sus opiniones aquí abajo, sus comentarios, un corazoncito, de dónde nos ven, de dónde nos mandan saludos. Realmente que sus comentarios, chicos, cuando me levanto, es muy mal hábito levantarse y checar el celular, yo sé, pero es lo primero que hago cuando me levanto, apagar la alarma, checar mis mensajes. Checar llamadas, checar textos y me voy a al canal de nosotros para checar mensajes y créanme que cada que me levanto los mensajes que me dejan me empiezan a hacer en mi día. Muchísimas gracias por esas palabras, por ese tiempo que se toman al vernos. Muchísimas gracias a todos los nuevos que van llegando. Espero que en este canal, en esta humilde casa, encuentren pues una alternativa para desestresarse, para sacarse de la rutina, para divertirse un rato o para distraerse simplemente. Muchísimas gracias, chicos. Pues empezamos este Vlogmas número 9. Gracias a Dios hasta ahorita vamos completitos, no hemos faltado ningún día. El día de ayer Ramón puso el árbol y las luces. Pero lo vamos a decorar hasta el día de hoy. Eso va a ser en la tarde que yo regrese. También por fin voy a hacer el video. Ya casi casi me quiero dar con esto en la cabeza. El video de ese producto porque ya quiero verlo para ya empezar el día de hoy a ver qué es lo que va a pasar con esto. Entonces, pues chicos, empezamos el día. Les quiero decir que pues hicimos las galletas, hicimos las Keto Diet. La Keto Diet Cookies, las galletas cetogénicas, muy ricas que salieron, válgame la redundancia, ¿verdad? Las hice yo. Y pues ahorita, chicos, me voy a poner a planchar el uniforme de Esteban, el mío. Me voy a poner a calentar agua para hacer mi Bullet Coffee. Sí, la verdad que fíjense que a mí en la mañana no me cuesta trabajo hacer el Bullet Coffee, se me hace mejor que hacer desayuno. Entonces, por eso es que me ha gustado tanto hacer el Bullet Coffee, me ha gustado tanto ayunar. Así que, pues, vamos a empezar, chicos, con toda la energía, con toda la buena actitud. Dios nos los bendiga, bendiga nuestra semana, que nos caigan lluvias y lluvias de agua más o menos, ¿verdad? Pero de muchas bendiciones, eso sí. Muchísimas gracias, chicos, nos miramos al ratito, ¿ok? Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hi, Esteban. Voy saliendo de trabajar y ya vengo con carga. Que salió Esteban de la escuela y me dice Ramón, oye, ¿qué hora vas a salir? Le digo, pues ya casi ya salí. Según yo, iba a salir temprano para poder ir de pasada a la tarde a comprar algo, ¿no? Y dije, bueno, chance alcance a pasar a alguna tienda, ¿verdad? A ver algo. Pero no, resulta que me habla Ramón para decirme que ahora se va a salir porque ya venían en camino. Entonces, cuando salimos, chicos, del restaurante y traemos los dos carros, Esteban ya no se va con Ramón. Esteban ya se viene conmigo, no se va con Ramón. Entonces, pues aquí lo traigo. Y con la novedad de que cuando me vine de la casa, como tres veces me quedé parada ahí en la sala diciendo, ¿qué se me olvida? ¿Y qué se me olvida? ¿Y qué se me olvida? Nada, nada, nada. Ok, vámonos. Y ya cuando venía a mitad del camino para el trabajo, que se me habían olvidado ustedes. Dije, ¿cómo voy a grabar cuando salga? Pues no, dije, ya ni para qué decirle a Ramón. Pero lo bueno que a Ramón se le ocurrió traer la cámara. Y no me dijo nada cuando estuvimos comiendo, que estuvimos platicando, no me dijo nada. Hasta ahorita se acordó. Dice, ay, la bolsa azul en donde viene el libro de Esteban. Viene la cámara. Dije, ay, a ver si no se rayó. Pero no, no se rayaron, chicos. No se rayaron. Vienen bien. Entonces, pues ahorita dice él que va a ir al banco y que quiere ir a la Target a que compremos el jabón para lavar y todo eso. Pero, ay. No hubo mucho trabajo, chicos, pero a veces cuando no hay tanto trabajo tienes que andar buscando qué ponerte a hacer porque pues obvio
no puedes estar ni parada ni sentada esperando a que llegue un cliente, ¿verdad? Entonces, pues, haciendo aquí y haciendo allá, y pues como que salí, no cansada, yo más bien diría como medio enfadada. Así que ya ahorita, chicos, pues, let's go home, Esteban. Esteban, do you want to go home? Esteban, do you want to go home? Yes. Say, Esteban, say, vámonos. No, try again. Vámonos. Así que, pues, bueno, chicos, nos estamos estacionados aquí afuera en el centro comercial. Chicos, hay mucha gente. Creo que nada más yo no estoy comprando, pero mucha gente que hay aquí comprando y haciendo sus cosas. Los voy a tener que dejar, chicos, porque ya me conozco, ya estoy agarrando concha y me pongo y prendo la cámara y me agarro platicando. Y aparte, yo pensaba, de verdad, yo pensaba hacer un en vivo cuando saliera también del trabajo. Pensaba hacer un en vivo de media hora, según yo. Ya ven que esas medias horas mías se hacen una hora. Pero pues no, aquí traigo el celular, pero no creo que Esteban vaya a aguantar. Así que pues a ver si lo puedo hacer más al rato en la casa. Por ahorita, chicos, ya nos vamos y quiero llegar a la casa a tomarme un café. Porque ¿qué creen? Que como ya estoy haciendo mi bullet coffee en la casa, pues ahora ya el café de cualquier otro lado ya no me gusta. Porque no me sabe igual, como no me lo preparo igual, pues ya no me sabe igual, ya no. Y ahora sí ya me sabe puro café. Así que pues me urge llegar a la casa, chicos, para tomarme un café. Porque ayer acabé como las 12:30, 12:40 de editar y subirse, y le subí el video. Pero aún así, tengo sueño. Así que pues, ¿ya ven lo que les digo? Así que pues me tengo que ir, chicos, para tomarme un café. Así que nos vemos en un ratito más. Vamos a poner el árbol y pues ojalá que quede muy bonito, ¿verdad? Y pues nada, me despido. Bye. Les digo, aquí traemos nuestra cámara. Aquí nos estamos viendo en vivo, chicos, aunque no se mira muy bien en el celular porque se mira mucha luz. Pero aquí estamos en el celular haciendo un en vivo. Es para agradecerles, chicos, a todos ustedes que ya somos más de 6,000. Wait a minute, acá atrás está Esteban. Turn on the light, baby. Turn on the light. Hop. Yes. Miren, aquí está Esteban. Acá estamos nosotros. Miren, estamos acá en vivo. Miren, chicos, ya donde quiera ando yo con mi camarita, chicos. Sí, ya es mi tarea de todos los días, dice Ramón. Se me olvidó traérmela en la mañana. Y me dice Ramón, no, te traje la cámara para que tengas algo que firmar para que subas el video de ahora en la noche. Así que pues también Ramón sabe que ya estamos grabando, chicos. Sí, ya Ramón ya está al pendiente. Déjenmelo apagar. Chicos, ya llegamos aquí a la casa. Déjenme quito que se les pegó algo aquí. Llegamos aquí a la casa, chicos. Miren, me van a regañar, pero es un gusto culposo, chicos. Es café negro con crema para batir, caliente. Y como tengo hambre, ahorita ya me dio hambrita. Hace ratito que estábamos con Ramón en el restaurante, pues no me dio hambre porque como a las 12:30 me mandaron al lonche. Entonces pues no tenía hambre, eran como las 4. Ahorita ya me dio hambre, ya son 6:30 exactamente. Llegamos a casa y ya me dio un poquito de hambre. Y traigo un poquito de sueño, como ya les había dicho en el en vivo, pero yo feliz, 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 chicos, de grabarles, de editarles, feliz, contentísima. Y pues como no tengo nada ahorita más que una ensalada sola, no me quiero comer una ensalada sola, saqué ahorita trozos de salmón, un trozo de salmón para que se descongele y a cocinarlo en la cacerola de teflón con tapadera. Entonces pues eso está muy fácil y aparte está rápido. Y pues miren, una de mis galletitas Kiro con mi café con crema batida. Muy, muy rico, chicos. Ahorita con esto me voy a despertar. Me tengo que poner las pilas porque en un ratito más llega Ramón. Vamos a decorar el árbol. Ese va a ser un video aparte. Y aparte, chicos, pues la galletita con chocolatitos endulzados con stevia.
un carbohidrato esta galletita. Los veo en un ratito. Chicos, pues como ven, que ya acabamos de grabar el video del arbolito, de poniendo nuestro árbol de Navidad. Así que pues me dio mucho gusto porque esta vez Ramón se involucró más, va a salir más en el video, también va a salir hablando con sus palabras él mismo. Entonces pues, no he comido, tengo hambre. Ramón sí comió antes de ir por Esteban a la escuela y aparte comió, ¿qué comiste? Una sopa y ensalada, ¿verdad? Carne, sí. Hoy aquí comió carne de que quedó el día de ayer. Ahorita estamos terminando de arreglar el sillón, chicos, porque lo tuvimos que hacer a un lado para poder acomodar bien el árbol y que saliera bien el video. Realmente pues es nuestro primer video haciendo el video de poniendo nuestro arbolito de Navidad. Esperamos de corazón realmente que les guste, chicos. Queremos que sea algo tan placentero para ustedes como lo es para nosotros. Realmente pues esperamos que nos dejen sus comentarios. Así que pues yo muy contenta, chicos. Seguimos adelante, como les dije en el en vivo. Muchas gracias. Realmente no me canso de agradecerles por esas 6,000 personas. Traigo todavía el pelo mojado desde la mañana. Traigo mucha comezón, pero es porque está mojado el pelo. Así que pues bueno, chicos, ahorita voy a editar este video que acabamos de hacer del arbolito de Navidad. Y pues voy a seguir haciendo el vlog más, chicos, hasta como las 9 de la noche, así que todavía falta un ratito. También ya tengo descongelando mi salmón, tengo un poquito de ensalada y voy a poner a cocer unos ejotes. Me encantan los ejotes con el brócoli cocidos. Así que pues Ramón ya se va a quitar el gorrito de Navidad. Ya. ¿Ya te dio calor? Ya me dio calor en la frente. ¿Cómo se te hizo hacer el video? Estos también los compré en el Dollar Tree. Sí. ¿Cuánto crees que me costó? Pues $1. 99 cents. Oh, 99 centavos. Ni el dólar. No llegó ni al dólar. ¿Y ya cuántos años tienes con esos gorritos? ¿Dos años? Dos años también. Y estos aquí se ponen aquí. Uno aquí y el otro allá. Ay, espérame. ¿Dónde me lo dejo, Esteban? Esteban, ¿dónde me falta el gorro? Está viendo, chicos, a ver dónde pone el gorro, a ver dónde lo dejó Esteban. Ahí lo trae. Teníamos el carro, un carrito aquí, pero no supimos de él. Un carrito que teníamos aquí de decoración. Que, oye, ahorita que mencionas el carrito, fue la primera decoración que le compramos a Esteban, ¿verdad? De Navidad. De Navidad. Sí, vamos a tener que buscar ese carrito, chicos. Es como tipo vintage, como una camionetita viejita, ¿verdad? Como de metal. De metal. Ha de estar en sus juguetes, no sé quién lo miré en sus juguetes. Pero fue el primer adorno de Navidad que le compró Ramón, chicos, cuando Esteban tenía meses. Pues él nació en septiembre, diciembre, ¿cuánto es? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses. Tenía Esteban 3 meses de nacido cuando Ramón le compró esa camionetita y dijo, este va a ser el adorno que va a estar en el arbolito de Navidad de mi hijo. Entonces, pues, hay que ponernos a buscarlo porque, pues, tiene que estar aquí. Esteban se lo llevó, él lo quitó el año pasado y él se lo llevó. No, no estaba el año pasado. ¿No estaba? ¿Tampoco? No, ella tiene como 3 años, 4 años con esa niña. Oh, ¿tanto? No, yo como que lo miré. Sí, no. Mira, enséñales el niño Dios. Para que lo vean de cerquitas. Miren, chicos. Este es nuestro niño Dios. Tiene desde antes que naciera Esteban, ¿te acuerdas? No, ya ha nacido. No. No, ¿saben por qué, chicos? Yo tengo fotografías, te las voy a enseñar. Tengo fotografías donde yo a él lo estoy abrazando. Para una Navidad, cuando estábamos solos todavía, y yo le pedía mucho, mucho a él, que así como lo arrullaba yo, me diera chance de arrullar, aunque fuera un niño de nosotros, y me concedió, pues, como yo lo veo, chicos, como por mi fe y por mi religión, pues yo lo veo como un milagro para nosotros, que tuvimos nuestro niño, nuestro niñote, que ya no lo podemos cargar. Y también a los peregrinos, ¿verdad? Sí, están. Sí, nada más que ya están bien acomodados, chicos. Pero esos peregrinos, hicimos una posada. Hemos hecho solamente una posada, ¿verdad, Ramón? Una, pero muy grande. Sí, ¿verdad? Hicimos una posada, chicos, porque nosotros
queríamos, yo quería hacer una posada. Ya ven que Ramón siempre es el que me sigue en mis locuras y en mis arranques. Pero yo quería hacer una posada bonita, con como se acostumbraba en México, con ponche, con champurrado, con tamales, con pozole, con gelatinas, con pastel, con bolos, con piñatas. ¿Qué más hubo? ¿Pastel, Ramón? ¿Sí, verdad? Todo. Pastel, comida. ¿Hubo juego? ¿Hubo rifa? No, ¿verdad? No, rifa no, ya no me alcanzó para la rifa, chicos. Pero hicimos esa posada y anduvimos como en México, o sea, con los peregrinos cargando. Íbamos cargando los peregrinos, Ramón y yo, cantando los villancicos, tocando puertas en el otro apartamento donde vivíamos, en el otro edificio. Y cuando íbamos caminando, chicos, ya ven que para los que saben, los peregrinos, pues es la figura que representa a Jesús, a José, perdón, a José caminando con María en el burro, ¿verdad? En el burro, ¿verdad? María ya embarazada, a punto de dar a luz, donde no les dan posada en ningún lado y pues tienen que ir a un establo a aliviarse María. Y cuando íbamos cantando, chicos, íbamos rezando, orando, yo le pedía a la Virgen María que aunque fuera una vez, aunque fuera un solo bebé que nos dieran, pero que me diera licencia también de estar embarazada, que nos dieran licencia, pues, de ser papás, porque, pues, teníamos muchos sobrinos, pero, pues, en realidad, hijos, pues, no teníamos, entonces... le pedimos mucho a Dios, le pedimos mucho a la Virgen, al niño Jesús y pues los peregrinos, por eso es que cuidamos tanto a esos peregrinos, ¿verdad? Porque pues después de esa Navidad, chicos, salimos embarazados, fueron exactamente 9 meses, estaban que pues es de septiembre, es el mes 9, la posada se hizo en los primeros días de las posadas, ¿verdad? De diciembre, entonces pues para nosotros, chicos, es algo muy bonito, representa mucho para nosotros las posadas y pues igual que para nosotros los católicos las posadas, pues respetamos con todas las religiones, chicos, ustedes saben que en este canal se respetan todas las religiones y todos los gustos, entonces pues déjenme dejo de hablar y me pongo a editar el video del arbolito porque quiero que salga hoy el del arbolito y quiero que salga también el vlog más número 10, no, ya estamos a 10, ¿no? Número 10. Así que pues bueno, chicos, los dejo. Déjenme. 9. No. ¿Hoy estamos a 9? Ok, entonces el blog número 9. ¿Dónde tengo la cabeza, chicos? O mañana, ok. Bueno, entonces hoy es el blog número 9. Entonces déjenme, chicos, edito este video. Y pues yo lo veo y lo veo. Y aunque no está así frondoso, grandote, enorme, con un tema súper lujoso, yo amo mi arbolito, chicos. Armo mi arbolito, cada año me gusta más, quizás probablemente el año tenga un tema, no sé, pero ahorita pues es, para mí representa Esteban, tiene diferentes figuras, diferentes colores, diferentes tamaños, pero pues muy alegre y con mucho amor. Así que nos vemos en un ratito, chicos. Chicos, pues ya me despido. Creo que fui muy optimista al decir que iba a hacer mi comida y que iba a editar el video del arbolito y que aparte voy a editar el vlog. ¡Ay, miren nada más! Hay mucho por hacer. Obviamente es nuestro primer video decorando nuestro arbolito, poniendo nuestro arbolito de Navidad. Disculpen si me quedo un poquito largo, la verdad es que trato de cortarle, pero... dice algo Ramón o digo algo yo, entonces es imposible cortarle, pero pues espero realmente que lo disfruten, que cuando desayunen, estén comiendo en su lonche o en su cena, pues lo disfruten. No sé cuánto tiempo va a durar, voy a tratar de que dure lo menos posible, hasta ahorita van 12 minutos, pero de todo modo lo voy a seguir cortando y cortando, pero vamos a ver cómo queda, chicos. Espero hacérselos cortitos para que no se les enfade, ¿ok? Así que pues bueno, chicos, me despido con el vlog de hoy, el número 9.
dijo Ramón. Entonces espero que les guste, chicos. Yo sigo celebrando que somos más de 6,000, sí. Muchísimas gracias a todos, chicos. Realmente les agradezco que hayan llegado al en vivo de hoy, que me dejen sus mensajitos. Recuerden, dejen sus comentarios aquí abajo. Si les gustó este video, dejen su dedito arriba. Suscríbanse, por favor. Presionen la campanita y pues aquí nos vemos el día de mañana. Recuerden que va a salir el video de poniendo nuestro arbolito de Navidad, así que por favor lleguen y échenle un vistazo y pongan sus opiniones, ¿ok? Que pasen feliz noche, que descansen, feliz martes. Seguimos con toda la actitud de la Navidad, así que pues adelante, chicos. Dios nos bendice a todos. Bendiciones, muchísimas gracias. Chicos, pues no me podía retirar sin antes mostrarles lo que me hizo Ramón. Bueno, hizo para los dos. De cenar mientras yo estoy terminando de editar. Ya casi está el video, chicos. Ya casi está el video de decorando nuestro árbol de Navidad. Miren, él vio que yo había sacado yo salmón y pues yo le dije, ¿verdad?, que ahorita iba a poner este salmón mientras que yo editaba. Y pues, como ya les digo, chicos, pues él siempre aquí solidario con uno, aunque a veces no lo ven, pero pues aquí anda. Se puso y hizo este salmón riquísimo con, ¿qué es? Ramonejotes con cebolla y jitomate. Y pimiento y jitomate. Miren, este es el de él. Miren, y con un limoncito decorado. Ahí limón para ponerle. Muchas gracias, Ramón. De nada. Y que pases buenas noches y gracias por ayudarnos a decorar el árbol de Navidad. ¿Y qué te pareció hacer el video? Bien. ¿No se te hizo entretenido? No. ¿No? Bueno, chicos, entonces ahora sí ya me despido. Que pasen feliz noche. Aquí terminamos el vlog número... ¿Ramón? 9. Que pasen feliz noche, amigos. Provecho, Ramón. Gracias.